Este lunes 20 de junio, durante su conferencia semanal matutina, el presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, junto con el director de Obra Pública Municipal, Alejandro Ortega Camarena, anunciaron que el presupuesto para Obra Pública del 2022 en Silao será duplicado con la ayuda del gobierno del estado. Otro tema fue que estuvimos por ahí en pláticas con, como dice el alcalde, con el gobierno del estado para verificar efectivamente qué concurrencias de recursos podemos lograr. El objetivo de esta administración es por lo menos duplicar lo que se venía ejecutando anteriormente aquí en el municipio en cuestión de obra pública. Creo que vamos bien con el tema de gestiones. Ahorita todavía no nos han entregado ningún tipo de anexo de ejecución por parte del gobierno del estado, sin embargo ya se firmaron convenios marco con algunas dependencias del estado y ahorita estamos en el tema de poder lograr firmar esos anexos de ejecución específicas por acción. Anteriormente más o menos se ejecutaban alrededor de 100 millones de pesos de obra por año, ahorita estamos buscando que sean alrededor de 200 millones de pesos. Creo que vamos bien y seguimos con esto, ¿no? El presidente municipal, Carlos García, subrayó la importancia de estas gestiones para lograr más obra pública para Silao. Yo siempre les dije que era mejor invertir que gastar. Entonces nosotros estamos, si tenemos un peso, vemos cómo la manera de invertirlo en el gobierno del estado, en el gobierno federal, para poder generar un mayor recurso. Y esto nos está llevando que vamos a tener una obra pública de 100 millones prácticamente a 200 millones de pesos. Y entonces esa es la manera de cómo convertir más con menos y cómo hacer que rinda más el recurso municipal. El presidente municipal silaoense aseguró que ahora las obras se llevarán a cabo donde se necesita y no para beneficiar amigos o a funcionarios. Es muy importante este tema del arranque de la obra pública, pero lo más importante yo creo que es mantener informada a la sociedad en general de cómo se genera la obra pública. Yo creo que lo más importante en este momento es que nosotros somos muy respetuosos de cómo es el procedimiento de la generación de obra pública y dentro de ese marco de respeto lo que se tiene que hacer es que la obra pública como tal tiene que ser aprobada por el Coplademsi. Y el Coplademsi es el máximo órgano municipal, social, en el cual en principio tenemos que recargar todo lo que la ciudadanía conoce y sabe, partiendo de que la gente que vive y convive en un lugar conoce el problema y conoce mejor la solución que uno. Entonces a lo mejor nosotros pudiéramos decir lo que antes se hacía, decir, oye, pues vamos a pavimentar la calle fulana, ¿por qué? Pues porque ahí vive el director de obras públicas, ¿verdad? No, ahí no vamos a hacer eso, ¿no? O sea, vamos a hacer lo que dice el Coplademsi. Y vamos a través de una estrategia, seguir estos pasos para que de una vez que sea aprobada por el Coplademsi, se pase al ayuntamiento y del ayuntamiento se pase ya a la ejecución de la obra. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer.